Jóvenes estudiantes de preparatoria de todo el país utilizan sus habilidades para cuidar al medio ambiente. Nuestro proyecto consiste básicamente en un mecanismo pues, con el cual nosotros primero trituramos el unicel y luego lo vamos disolviendo con gasolina para hacer una especie de impermeabilizante, pegamento o barniz dependiendo de la necesidad de cada persona. Josué viajó desde Puebla para competir con su procesador capaz de convertir el unicel en impermeabilizante en la 20ª edición del concurso nacional de prototipos llevado a cabo en las instalaciones del siglo XXI. En los recesos, pues cuando terminaba siempre había mucha basura de unicel, pues ya ve que lo tiran o toman su café y pues nosotros pues dijimos pues cómo esto cómo se podría solucionar. Entonces pues nosotros ya fue que pues vimos la oportunidad de aparecer en proyectos y pues fuimos viendo pues el proceso de cómo crearlo. Al igual que Josué, otros 738 estudiantes provenientes de todo el país se dieron cita a este certamen en el que son expuestos los más de 350 proyectos que buscan, entre otras cosas, el uso de la ciencia. El talento es muy alto, son jóvenes muy, muy brillantes. Es sin duda alguna la actividad científica y tecnológica más importante de México en el nivel medio superior. Y lo hace justamente lo que era la DGETI, que ahora es la UEMSTIS. Con la finalidad de promover la ciencia, la tecnología y la innovación, se efectúa el Concurso Nacional de Prototipos 2018, en el que se seleccionará a un ganador que representará al país en certámenes internacionales.